trochas, senderos, campo, zona agrícola y pecuaria, donde el trabajo y la creatividad se unen para sacar proyectos productivos como el cultivo de abejas productoras de miel. Miel extraída del polen de diferentes plantas que en su proceso vegetativo florecen y aportan a estas grandes trabajadoras para seguir su ciclo vegetativo y la conservación de especies naturales. Hombre, animales, naturaleza, buen trabajo, buena unión. Programa Trochas y Senderos. Nos encontramos desde el municipio de Abejorral, una vereda maravillosa, una vereda donde encontramos muchas variedades de cultivos, proyectos productivos. Nos acompaña Alejandra Bedoya Grisales, es una emprendedora, es una mujer de campo, nacida en Medellín, pero enamorada del campo. Alejandra, bienvenida a nuestro programa, muchas gracias por su tiempo, por su espacio, por dar a conocer a través del programa Trochas y Senderos lo que es un apiario. Muchísimas gracias, Rodrigo, por la oportunidad de llegar hasta acá y también de darnos a conocer. Muy agradecida. No, a usted por vuelvo y le digo, por su tiempo, por su emprendimiento. Tras de cámaras me contabas que viniste de Medellín. Sí, señor, yo soy nacida en Medellín. Allá viví hasta que tenía 8 años. Mis padres pues decidieron emprender de nuevo para el campo. Ellos eran antes del campo, de la vereda Chagualal. Bueno, llegamos acá, me enamoré del campo, siempre me ha gustado mucho el campo. Y bueno, empezamos en esta finca, queriendo formar más que una finca, un proyecto, una empresa, ¿cierto? No solo estamos trabajando con lo que es las abejas, también trabajamos con el café, el aguacate, el plátano. Pero bueno, nació el amor por las abejas, nació ese gran amor por ellas. Bueno, estamos en la finca Buenos Aires. La finca Buenos Aires de esta gran vereda, es una vereda productiva, lo dices que café, plátano, aguacate. Sí, señor. Bueno, y nace este proyecto. ¿Cómo nace este proyecto de la apicultura? Este proyecto nace gracias a un vecino que tenemos también, un vecino se llama Darío Tavares, él tiene también un apiario y él siempre nos motivó y dijo, quiero enseñarles, muy bueno que pongan también ustedes un apiario para que aprendan y se enamoren de las abejas. Gracias a él y al hijo que también tiene esa experiencia, nació entonces este proyecto. Empezamos con una colmena, una persona que también nos motivaba, se llama María Paulina. Ella nos dijo, y empiecen, sirve para polinizar y quien quita, crezcan. Y esa, y así, así empezó y así vamos, empezamos creciendo. Empezamos con un núcleo, después empezamos a hacer rescates porque obviamente pues la idea es también rescatar que hay muchas partes que de pronto las quieran exterminar o envenenar, entonces empezamos como a eso, a rescatarlas y a traerlas acá para ir creciendo. Bueno, Alejandra, dices es un proyecto, es creer, crecer y querer. Porque, y querer, sí. ¿Qué es un apiario? Para que le demos a conocer. Bueno, un apiario es el lugar donde tenemos colmenas, ¿cierto? Colmenas que ayudan a polinizar y que vamos a tener como
una fuente más de ingreso, ¿cierto? Puede ser un ingreso no solo a nivel de la miel, ¿cierto? Sino que vemos que también puede mejorar nuestros productos. El llenado del café, obviamente, por las abejas, ayuda al llenado del café, a polinizar el aguacate. Entonces, es, por decirlo así, algo que nos ayuda y queremos proteger. Entonces, el apiario, para mí es un amor sentir y saber que se tiene un apiario. Bueno, para muchas personas dicen, no, es que esas abejas pican, es que miedo, que... Yo creo que todo este proceso lo viviste antes de empezar todo eso, ¿no? Pero... Sí, se siente el miedo, obviamente se siente el miedo. Yo recuerdo la primera vez que se trajo un rescate. Me acompañaba, pues, estaba mi compañero y estaba don Darío. Y ellos me ayudaron a poner el traje porque, pues, era la primera vez y sí sentía mucho miedo, no lo niego, el corazón latía mucho, pero bueno, ya se va quitando ese miedo. Ya después de que a uno lo empiezan a picar, antes empieza a cogerles más amor, ¿cierto? Empieza uno a decir, no me morí, no me hizo nada, entonces voy a seguir con más ganas, con más motivación de decir, voy a sacarlas adelante. Que a veces, por X o Y motivo, obviamente, pues las abejas, hay colmenas que... A veces se nos fracasan, por decirlo así, y se siente como esa tristeza, o sea, se perdió como la colmena. Todo ese trabajo. Ese trabajo, sí, pero bueno, eso no es de desmotivarse, sino como de seguir y de continuar, que sí se puede y se puede crecer más. Bueno, se aprende es haciendo. Haciendo. No es que voy a investigar por qué, sino es el resultado es cada día. Es el resultado, sí, señor. Porque, o sea, la teoría sirve, ¿cierto? Pues uno va aprendiendo. Pero en la práctica es donde se hace el maestro, y con las abejas sí que más. Porque entonces no es lo mismo tú ver un video a decir voy a estar en el apiario, voy a ver cómo va evolucionando, cómo va creciendo, cómo va las abejas van estirando un cuadro para poder empezar a poner más cría, ¿cierto? Entonces ahí es donde se aprende. Este es un trabajo, un proceso. Como todos los trabajos, es de cuidado, es de cuidado. Venir, de revisar, de observar el comportamiento de ellas. Es un comportamiento que nos dan ejemplo a nosotros los seres humanos. Se sienten incómodas en el momento. Bueno, son muchos factores que por X o Y se van, se pierden. Usted nos va a contar todos estos procesos. Sí, señor. Bueno, les cuento. Ellas empiezan a crecer, ¿cierto? Pero como tú lo decías, hay muchos factores que pueden llegar a que una colmena se extermine, ¿cierto? A veces hay plagas, a veces hay animales que de pronto puedan entrar y ocasionar que ellas se vayan. Hablamos cuando una colmena se enjambra, ¿cierto? ¿Qué es una colmena cuando se enjambra? O sea, ella busca un lugar diferente, por decirlo así, cambia de vivienda. ¿Pero por qué? A veces es porque está muy llena, ya no tiene como suficiente espacio para crecer, entonces se siente estrecha y lo que hace es irse. Otro factor puede ser que no hay comida, ¿cierto? Si tengo hambre, pues lo que hace, tengo que buscar para dónde irme, un lugar que sea más adecuado. O quizás el estado en el que está, puede ser porque hay mucho frío, ¿cierto? El frío también hace que ellas digan, no, aquí no es y debo buscar otro lugar. Bueno, son factores que ellas se ubican también para estar, para no estar, para migrar. Son migratorias. Son migratorias, bueno, sí, señor. Hacen un recorrido para este llenado, para polinizar. Es una vereda que muy productiva porque me he podido dar cuenta en el café, en el plátano, en el aguacate. Son los beneficios... representados también por este animalito que ha hecho un gran trabajo, que ha aportado para ese bienestar de una comunidad. Sí, señor. Por acá se escucha ya el comentario, ¿cierto? Portugal es una vereda muy productiva, sí. No, por ende, tenemos dos apiarios, ¿cierto? Tenemos este y tenemos el de mi vecino. Entonces, la capacidad que ellas tienen para ir a polinizar es de 2 kilómetros. Entonces, estamos hablando que es mucho territorio el que ellas vuelan para poder polinizar, ¿cierto? Entonces, ha sido muy beneficioso el tener el apiario, el poder decir que se pueden producir los más productos y de muy buena calidad. Bueno, me decías que el llenado del café, es la almendra la que, es esa calidad de almendra, es el ver florecer los aguacates, ver florecer toda esta vegetación, ellas están en un lugar
tranquilos, solo para ellas. Están muy bien ubicadas porque alrededor podemos ver mucha vegetación, lugar maravilloso para estar ellas. ¿Qué les puede incomodar a ellas? Allá hay muchas cosas que les incomoda. Una de ellas es el ruido, ¿cierto? Pues cuando hay demasiado ruido o cuando de pronto pasa ahí y le golpean la colmena, obviamente pues eso las enfurece, o que rocen. Ellas que sienten que están rozando como el rastrojo, ellas eso las incomoda demasiado, porque obviamente pues de ahí nace su alimento, entonces ellas lo que buscan es proteger. Es defender ese, sí, señor. Ese hábitat, ese espacio. De ese espacio de ellas. Bueno, ¿cuánto llevas en este proyecto? ¿Cómo te ha ido? Son muchas anécdotas por contar, por compartir. Me imagino que empezar un proyecto de estos y pues se tiene el decir es que son muy bravas, que pican, que bueno, pero no, estás ahí, llevas tu tiempo enamorada todos los días más de este proyecto. Sí, señor, yo llevo 4 años, ya casi 4 años. El primer año que empezamos fue difícil por el invierno, ¿cierto? El invierno es obvio que las atrasa mucho, entonces hubo poca floración. Bueno, eso fue algo de que nos impidiera de pronto crecer un poco más, ¿cierto? Ellas empezaron a crecer y ve uno que se fortalece más que todo en el verano. Y este año fue muy productivo, gracias a Dios. Este año tuvimos una producción de más de 200 kilos de miel. Entonces fue demasiado productivo este año. Hemos visto no solo aquí, sino en alrededor, que han habido muchos enjambres, porque nos han llamado pues de varios lugares para ir a traer, y entonces vemos que ellas, en vez de debilitarse, lo que hicieron este año fue que obviamente se aumentaron. Y además le puedo contar anécdotas, muchas. Yo creo que nos ha pasado, o más que todo a mí me ha pasado, muchos cacharros, porque obviamente cuando no se sabe, pues se mete a veces la patica por ahí. Entonces ellas no permiten error, y hubieron momentos en el que de pronto sacando o revisando, botamos una reina. Ahí se nos quedó la colmena huérfana. También hubo una vez que fuimos a hacer un rescate, y bueno, nosotros hacemos el cajón para llevar y hacer el rescate. Me fui con el mero cajón vacío, no llevé los cuadros, muy hermosa yo. Entonces, sí, son como muchas cosas vividas. Son decir que al principio se sentía miedo de decir que me quito el guante porque ay, si no pica, ya no se siente como ese temor. O sea, si te pica una o dos, pues bueno, ya es como medicina para el alma, por decirlo así. Bueno, acabas de decir un rescate. ¿Cómo se llega a un rescate? ¿Qué procesos se hacen para un rescate? Para un rescate, bueno, nosotros lo que utilizamos es llevar nuestro cajón, ¿cierto? Llevarnos el humador y ya. O sea, de pronto a veces, dependiendo también el lugar donde estén, ¿cierto? A veces están en un árbol, a veces están debajo de una piedra. Entonces, bueno, si están en un árbol, a veces sí ahí toca decir que hay que utilizar como una motosierra, obviamente, para poder abrir el orificio y sacarlas. Si está pues en la tierra junto con una piedra, pues sí, también lo que se hace es que se cava y ya se rescata. ¿Por qué se rescatan? Porque mucha gente que nos dice, bueno, van a venir por ellas, o si no, pues tristemente ya saben qué final van a tener, ¿cierto? Entonces eso es lo que hacemos, ir a rescatarlas para evitar eso. Muchas veces las hemos traído y simplemente las traemos, las ponemos, a veces vienen sin reina porque a veces no somos capaces de encontrar pues la reina. Ellas se eligen, nace la reina y salen y se van. Bueno, ¿por qué se le pierde la reina? Ellas están en son de su reina, la cubren, la protegen, la... Porque o sea, hay muchos factores. Una, que nos dicen que a veces ella hace su baño María, entonces un animal, ¿cierto? Un animal se la puede comer. Depredador. Hay que a una colmena huérfana. También porque ya las mismas abejas ven que la reina ya no es tan buena, no es tan productiva, entonces lo que hacen es que ellas mismas exterminan la reina para elegir una nueva reina. Eso tiene un periodo de cosecha, lo podemos llamar así. Sí, señor. Bueno, ¿son cuántos periodos en el año se dan? En el año se dan dos periodos de cosecha, que es en el mes de enero y en el mes de agosto.
pero eso también depende de la floración, ¿cierto? Este año tuvimos un periodo de cosecha durante enero, febrero y casi marzo. O sea, fueron casi 3 meses que estuvimos sacando miel. Y bueno, esperamos a ver si de pronto este año el clima nos favorece y se puede también hacer otra cosecha ahora en agosto. Bueno, en las épocas de invierno, ¿cuál es el comportamiento de ellas? ¿No pueden salir tanto a volar? ¿No pueden...? Ellas lo que hacen en el tiempo de invierno es que la reina reduce su postura, por decirlo así. Ya no pone tanto, porque obviamente no tiene tanto alimento, porque sería mucha la población para alimentar y sabe que está baja de recursos, por decirlo así. Entonces ellas lo que hacen es que sí se debilitan, sí se ve que la colmena merma la producción por eso, porque debe sostenerse. La idea es sostenerse. Sostener todo su... Toda su familia, por decirlo sí, así. Entonces familia, no se claro. puede poner a decir, ¿qué voy a poner por poner? No, porque tampoco tiene buen alimento. Entonces ya en ese periodo de invierno sí se ve lo que se debilita. Inclusive en este momento estamos en un tiempo donde ellas no son tan agresivas por lo mismo, porque en ese momento... Están bajas de alimento. Baja de alimento, entonces ellas... Están hoy mansitas, por decirlo bueno, así. Bueno, en las temporadas de invierno, que son las temporadas difíciles para ella, de pronto hay ese apoyo de la parte de ustedes como propietarios con algún alimento, con fortalecer, vamos a ayudarles, vamos a... Sí, ellas en tiempo de invierno hay que ayudarlas, ¿cierto? Pero uno las ayuda dependiendo cómo uno vea la evolución de la colmena, ¿cierto? Si yo veo una colmena que está bajita en población, que veo que casi no tiene alimento, pues obvio entro a alimentarla, ¿cierto? Si veo que la colmena se está sosteniendo, pues no. Pero sí hay unas que sí necesitan de ese alimento. Bueno, podemos decir que estos animalitos nos enseñan a nosotros el comportamiento, debemos de aprender. Yo creo que son 4 años de aprendizaje todos los días. Todos los días. El comportamiento de ellas nos enseñan a vivir a nosotros. O sea, es de aprender de ellas. Es de aprender porque ellas son muy organizadas y cada una tiene su función. Entonces, que nosotros fuéramos como las abejas, pues, mejor dicho... No tendríamos problemas. No tendríamos problemas, sí, porque ellas son demasiado organizadas. Cada una tiene su función y sabe cuál es su función. Entonces, qué bueno uno tener el orden que tienen las abejas. Esta es una colmena. Esta es una colmena. ¿De cuántas...? ¿Aproximadamente cuántas abejas pueden compartir tener, en una colmena? Pueden tener entre 6.500 abejas puede tener. ¿Todas tienen una función diferente? Todas tienen una función diferente. Está la reina, que ya sabemos obviamente que es la encargada de aumentar la población. Están las obreras y están los zánganos. Hay zánganos como en todo. hay zánganos como zángano en todo. Pero el zángano debe tener su función también en... La función del zángano es solo... fecundar la reina. Esa es la función del zángano. Es la función del zángano. Y como su nombre es zángano, porque inclusive hasta las abejas le tienen que dar de comer. Ah, pero entonces... sí, bueno, de todas maneras... Pero ellas los sostienen, por decirlo así, en tiempo de verano, ellas sostienen los zánganos. En tiempo de invierno, los... Feliz sin ti. Feliz sin ti, para afuera, así los expulsan de la colmena. Bueno. Cuando uno ve en un árbol, en un poste, uno ve en el municipio, en los postes de energía, todos estos son llamados enjambres. ¿Por qué los ve uno en un árbol o en un poste de esos, todos agrupados ahí? Porque están descansando. Ellos vienen de estar buscando un lugar en donde quedarse. ¿Van de un lugar de estos? De un lugar de estos. Puede ser acá o puede ser simplemente un lugar natural, ¿cierto? Un lugar natural de su hábitat. Ellas salen en busca de un lugar mejor, entonces en busca de ese lugar mejor toman sus descansos y entonces por eso a veces los ve uno en un árbol, en un poste, porque están descansando. ¿Tienen una orientación? Tienen una orientación, inclusive primero hay las llamadas exploradoras, que ellas van y buscan un lugar para poder hacer una nueva casa, por decirlo así, y eso es lo que hacen, entonces descansan mientras van buscando a qué lugares que se van a ir. ¿Qué enemigos tiene? O sea, enemigos, digo, de reino animal, aparte del hombre, porque somos destructores sí, también de ellas. Aparte de eso, pues tenemos lo que son las lagartijas. También hay las hormigas, a veces las hacen ir del lugar donde está,
Los sapos. Entonces, ellas tienen como sus animalitos que las perjudican. También tienen sus plagas, obviamente. Ahora, pues te decía ahí detrás de cámara que está la barroa, ¿cierto? Que la barroa es como una especie de garrapatica, es un parásito que se les pega en la nuca y eso hace que ella también se pueda exterminar. Entonces son varias cositas las que las afectan. En el proceso, en todo esto, ¿es diario venir, mirar, observar o qué tiempo se le dedica también al...? ¿Qué tiempo se le dedica? Nosotros le dedicamos, por decirlo así, uno tiene un tiempo que la revisa un poquito más, ¿cierto? Cuando obviamente tienen miel, pues por lo mismo, que no se vayan, decir que ya no tiene espacio y salen y se van. De resto, cada 15 días, ¿por qué? Tratamos de no molestarlas mucho y de no destaparlas, porque obviamente cuando tú las destapas lo que hace es que baja la temperatura. Bajar la temperatura, pues obviamente las crías se pueden afectar, sí. Entonces, las viene uno y las revisa cada 15 días, por lo mismo, que no vayan a haber hormigas, que de pronto sí esté poniendo la reina, porque también hay que estar mirando eso, que no vaya a ser que se nos huerfanice una colmena. Y a veces pasa que si ya se está mucho tiempo sin reina, pues lo que hace es que una obrera empieza a poner. Y al empezar a poner una obrera, pues hay que mirar cómo se le consigue una reina, porque obviamente ya es el último recurso que hacen las abejas como por subsistir. Por conservarlas, porque ¿qué pasa con esa abeja que se cree reina? Ella pone huevos, sí, pero son puros zánganos, o sea, son huevos infecundados. Son infecundados. Entonces, por eso es que hay que buscar, sea como sea, la manera de conseguirle una reina. Bueno, aparte de usted es emprendedora, no solo con este proyecto, aprendiendo cada día, sino que también la parte del campo, el café, su casa también la mantiene pendiente, pues, de su casa, de toda esta parte productiva. Es de admirar todo ese trabajo que usted hace, todo este emprendimiento, amor por el campo. Amor por el campo. Y la admiración porque todo este entorno de su vereda y veredas aledañas también se han unido a este proceso, a este proyecto que usted hace tan hermoso, es de rescatarlas, traerlas, aprovechar. Si alguno de los que nos ven a través del programa Trochas y Senderos quiere aprender, quiere saber, quiere también tener una colmena, ¿cómo pueden llegar a ustedes? Me imagino que ustedes también asesoran, venden. Sí, señor, nosotros asesoramos y obviamente si alguien quiere aprender, pues aquí estamos para eso, para enseñarles. Porque así como un día yo quise aprender y tuve la oportunidad de que alguien me enseñara, pues muy bueno uno dar a conocer todos esos conocimientos que se han ido aprendiendo, que quizás aún me falta mucho más, pero que esa es la idea, crecer y aprender. Bueno, puede dar su contacto, puede dar su... Sí, mi número es 311-411-8103 o el de mi mamá que es 312-205-6456. Por si necesitan una colmena, por si de pronto también hay un enjambre o necesitan para que se haga un rescate, nos pueden llamar. Si necesitan el producto también ya y si necesitan el producto como tal, nosotros en este momento pues solamente estamos entrando como con la miel. La idea es crecer un poquito más también teniendo otros recursos, porque también sabemos que con las abejas también está lo del polen. También hago lo que es la parte del propóleo, entonces... Por si se necesitan algo, ahí está. Bueno, Alejandro, me dice usted que falta mucho por aprender. ¿Cree usted que le falta, después de empezar, son 4 años, estar, venir, revisar, y este le falta esto? Sí. Son muchas cosas. Son muchas cosas porque, o sea, yo sé que las abejas, uno dice, no, es muy, muy práctico, esto y esto se maneja así. Pero uno ha escuchado de muchos otros apicultores que de pronto dicen, no, yo les tengo los bebederos de esta y esta otra manera, ¿cierto? Y les ha funcionado. Yo las trabajo de esta otra manera. Entonces, sí es como decir, hay muchas cositas que todavía se pueden aprender, bueno, y mejorar. Cuando a usted la pica, o no sé cómo se llama, si es picar, este animal dicen que se muere, o por qué no se puede matar cuando... Porque la traen, que no la mates, que se vienen las otras detrás. Sí, bueno, cuando ella te pica, esa abeja se muere, ¿cierto? ¿Por qué? Porque deja el aguijón y al salir quedan los intestinos ahí pegados, entonces esa abeja ya muere.
¿Por qué te dicen que, bueno, Titi trata de no manotearla mucho? Porque eso, el movimiento también las atrae. Y porque cuando te pican, ya se vienen más por la femorona que deja. Entonces eso hace que las otras la traen a sobre uno, sí, a buscar dónde quedó esa femorona. Entonces ahí vienen y te van esa... Bueno, Alejandra, es mi admiración por ser esta mujer emprendedora, esta mujer enamorada del campo. Es maravilloso encontrar personas como usted con todos estos proyectos, con todo este tiempo, digamos, ocupado en todo. Cuando no está con ellas, está en la parte de lo que es el campo, en la producción. Un mensaje para las personas que nos ven a través de nuestro programa Trochas y Senderos. Un mensaje que crean y crezcan cada día, y que en el campo hay mucho futuro. Hay mucho futuro no solo para las personas que ya tenemos una experiencia, sino para aquellas personas que están iniciando, que se queden en el campo, que se apropien de lo nuestro. Es que la idea es aprender a trabajar y aprender a que aquí en la naturaleza se puede vivir libre y tranquilamente, y que se puede ser una gran persona trabajando desde el campo. Y aprender de estas bellezas de animales y que, aprendan que nos estas... enseñan todos los días. Sí, señor. Es de darle las gracias a Alejandra a usted por este tiempo que nos regala a nosotros a través del programa Trochas y Senderos. Vuelvo y le repito la admiración por esa gran mujer que eres, por esa emprendedora que eres, por ese mensaje que das y que se puede vivir del campo. Sí, señor. Muchísimas gracias a usted por la oportunidad de darnos a conocer, de venir y que también conozcan el proceso de lo lindo que es trabajar con las abejas, porque se aprende a amarlas, se aprende a decir qué bueno irme para la colmena a desestresarme un rato. Bueno, Alejandra, entonces, nuevamente las gracias a usted, gracias. Darle las gracias a Santiago Patiño, a Sebastián Vanegas por ese trabajo en cámara, a Juan Diego Arango en edición, a todo el equipo del canal Mundo Más, a los técnicos, a todas las partes directivas. Hasta una próxima oportunidad en nuestro programa Trochas y Senderos. Donde hay trochas y senderos, hay historias.